Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar conectados, gracias por mantenerse siempre al pendiente de mi canal, del contenido que subo y de todas las cosas que comparto, ¿ok? No me ha quedado chance ni tiempo de hacer un video o un review de las herramientas que están saliendo últimamente, porque no me ha quedado pues prácticamente nada de tiempo, ando en una cosa, en otra, pero no vamos a darle vuelta al asunto y les explico cómo está Cheetah Tool, una herramienta, ya muchos ya la tienen. Coméntenme qué les parece, quien ya la tenga, qué ha testeado, qué le ha parecido y así sucesivamente la vamos comentando en el camino. Si usted no la tiene, pues quédese que va a aprender a ocuparla. Una, dos, vamos a enseñarle más o menos cómo es que va la cosa. Si pues la quiere adquirir, desde ya les anticipo, no es una herramienta que está por ahí dando vueltas, sino que es simplemente una herramienta que sí tiene un costo. Obviamente si tiene un costo lo pueden... le pueden adquirir en su página oficial o en GSM Server, qué sé yo, en algún lugar donde pues... la tenga, ok, pero sí es una herramienta que tiene un costo, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a enseñarle más o menos cómo es que va la cosa, si le interesa o no la herramienta, ya lo va a descubrir en el camino, ¿ok? Sé que vamos a aprender. Antes de continuar, como siempre, les invito a que me regalen un like, se suscriba y activen la campanita, ya que en el video me ayuda un montonazo. Vamos a hacerle rapidito, como un pequeño review a la herramienta y todas las funciones que son muy buenas. Desde ya les comunico que la herramienta es una herramienta muy buena, muy buena, en los términos que está sacando unas actualizaciones que no cualquiera lo hace, ¿ok? Una de las primeras herramientas que sacó, por ejemplo, el FRP para última seguridad del A03, que muchos andan corriendo por ahí, fue Pandora. De ahí vino Cheetah Tool, actualizó también. Y ya por ahí otras actualizaciones que están viniendo como en la Unlock Tool, pero todavía no, vamos a esperar. Pero ya Cheetah Tool está haciendo procesos que otras herramientas no hacen. Entonces eso es muy bueno. Hay muchas herramientas que están dejando el dispositivo Brick por ahí y haciendo muchos procesos un poquito más complicados. En cambio con Cheetah Tool es un poquito más sencillo. Antes de continuar vamos a pasar a saludar rapidito a la gente que está por ahí. A Javier, estado de Honduras, desde... Perú tengo a Willy Blas, un saludito. Desde Nicaragua, Guillermo, gracias por estar conectado. Manuel Félix, ¿qué tal? ¿Cómo va a estar? ¿Qué te habías hecho, mi estimado? Maestro, la página para usar y conseguir liberación de... Gustavo, escríbeme, escríbeme, yo tengo de eso. Guatemala, ¿cómo vas, Emerson? Un saludito. Desde República Dominicana está Lenny. Matt Sánchez está... Hola, Leo, consulto. Las ideas para su reparación de J701. Sí, sí se puede, solo que hay que hacer root. Z3X, Francisco, ¿cómo va? Saludos de Mozart Cándice, Sinaloa. Maestro Leonel, México siempre ve su canal. Gracias a toda la gente de México que siempre está ahí pendiente. Un saludito, Francisco. Tania, Iben, ¿cómo vas? Un saludito. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias a Dios, todo bien. Espero te haya manchado súper bien en tu cumple y en todas las cuestiones que estás ahí enseñando tu taller. Veo que estabas haciendo bastantes cosas interesantes. Silvio, ¿cómo vas? Desde Cuba, California, tengo también a Cama, ¿cómo vas? Ensenada, Baja California, está por ahí. Saludos, gracias, mi estimado Chiquilín, ¿cómo vas? Saludos desde Ecuador. Bien, lo dejo hasta aquí. Voy a pasar a inspeccionar o a darle una pequeña explicación a lo que es la herramienta, porque si no, pues voy a pasar saludando por ahí y no vamos a explicar la herramienta. Rápido. Primero, ¿a usted le interesa la herramienta? Perfecto, la herramienta tiene un costo, obviamente, sí, como les digo, puede en su página oficial. GSM Server también está y ahí usted consulte, pues obviamente. Tiene que adquirirla con alguien de mucha confianza. Bien,
Aquí pueden verla, yo ya la abrí. En su página oficial también. Voy a darle aquí una pequeña vueltecita. Bueno, voy a abrir una nueva página. Para que usted pueda ver aquí, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí. Ahí está. Cita Tool. Se van a la primera página que aparece por aquí. Ok, y aquí está, vean. Todos los modelos que soporta. Ok, lean, ok. Se van a descargas por si la quieren descargar. Y aquí está. También hay driver por si quieren instalar driver. Muy buena. Y se van a actualizaciones si quieren ver cuáles son las últimas actualizaciones. Una de las últimas actualizaciones que tuvo esta herramienta, muy buena, por cierto, fue lo que lanzó actualización para los Spectrum. Ok. La lectura de información. Aquí pueden. Lean, simplemente lean. Métanse a la página y lean. Ok. Si les gusta aprender, lean. Ok. Yo tengo ese hábito de leer y ver y qué hace, qué no hace y luego testear, ok, ya cuando le tengo la herramienta testear, aquí vean, para los Spectrum lanzó la última actualización que fue el 18 de mayo, más o menos hace 2 días, la lectura de información, escritura del firmware, restaurar el firmware, leer y escribir el Eraser RPMB, muchos ya saben de lo que estoy hablando aquí, si no, como les digo, investiguen qué es esto de RPMB, ok. Es una partición, así lo voy a resumir en eso, es una partición, son particiones, ok. El reset de FRP, esto ya lo testé, ya les voy a enseñar un video que es hasta el final del directo, lo que les voy a enseñar un video que les va a interesar, que si usted anda con hoja 03 como loco, pues quédese que le voy a enseñar cómo se hace, ok. Al final del directo, aquí está el reset también, el factory reset, ok, en modo bootroom, dial, ok. La escritura de los mismos, okay, la lectura, la restauración de la seguridad, el block loader y el reloj del mismo, okay. Y más abajito ya han agregado los Nokia, los Redmi, los Infinix, los Blackwave, los TCL, okay, en esa actualización. Ya en las más anteriores pueden ver que hay, okay, soporta también, como les digo, módulos MTK, Qualcomm y así sucesivamente. Aquí vean lo que estamos hablando de la actualización, okay. Entonces yo simplemente le doy update aquí y se empieza a actualizar la herramienta. Es muy sencillo de ocupar. Como digo, en la página oficial pueden hacerse un registro ahí, se registran y ya con ese usuario ya pueden optar por ver su herramienta. Ok, como les digo, tiene un costo. Ok, bien, vamos a pasar a abrirla aquí. Vean, está ahí, hasta siempre chequea actualizaciones. Aquí yo me logueo y ahí está logueándose la herramienta. Ok, se va a abrir. Y cuando se abra, tengan un poquito de paciencia que ahí empieza a cargar algunas cosas. Aquí vean, carga así, pero denle chance que tiene que tirar la interfaz completa. Ok, ahí vean, ya está listo. Esa es la interfaz totalmente de la herramienta. Ok, ¿qué hace la herramienta, Leo? ¿Qué me comentas tú que ya la tienes? Bien, la herramienta hace flash, hace flash de cualquier dispositivo. Ok, hace lectura de particiones. Hace FRP, hace por ahí algunos F4, hace también un lock, también hace, ok, y algunas cosas. Pero cuando usted la abre, por este lado vemos la interfaz, ok, aquí vemos la interfaz de los puertos, el ADB, si en todo caso usted va a hacer su dispositivo por ADB. También se pueden flashear archivos en MTK, en Qualcomm, en .file, el .pack, si usted lo tiene. Por ejemplo, aquí hay .pack. Okay, si usted quiere cargarlo, la tilde esta parte de aquí, los tres puntitos, y carga el punto pack que usted ha hecho. En el caso de el punto pack, recordemos que es para los espectros. Okay. De ahí por la parte de abajo empieza a analizar su computadora, su RAM y un montón de cosas. Bien, vámonos a la parte de derecha, donde ya aparecen lo que necesitamos. En este caso aparece directamente en el módulo que acaba de actualizar, o en la parte que acaba de actualizar. Aquí, fíjense, Alcatel, vean. Alcatel, ok, en la parte de Spectrum aparece Alcatel, si usted le da un clic ahí, ahí aparecen todos los modelos, ok, todos los modelos que están en Spectrum. Vamos a Samsung, que es el que más muchos quieren conocer por ahí, Samsung, y en Samsung vean, aquí tiene los nuevos modelos. Ojo, el A03 normal y el Core están saliendo con esta herramienta, FRP última seguridad. Ya les enseño, quédense hasta el final que yo les voy a enseñar, solo voy a hacer un pequeño como review de todas las funciones de la herramienta, pero si usted quiere ver todas las funciones, pregunte, al final del directo pregunte, ahorita no estoy contestando, pero nomás termine de explicar la herramienta, yo empiezo a contestar, si no le leo, vuelva a preguntar, que va a durar un ratito el directo, por lo menos unos 30 minutos, 45 minutos, ahí dependiendo de cómo vaya la cosa. Bien.
Este dispositivo, el A03, recuerden que este dispositivo, les doy una anticipación por si ustedes no lo han hecho. No lo vayan a flashear porque si no el dispositivo les va a quedar como ladrillo. Yo recomiendo mejor o adquiera una herramienta como esta o lo hace por servidor, ¿ok? Pero vea, el A03 hay varias versiones. Está la versión M, la G, la F, ¿ok? En el caso de lo que es el A03, ¿ok? Estamos hablando de los Spectrum, ¿ok? Igual que el A03 Core, vea, A032M y A032F. Recuerden que cuando nosotros hablamos de A03 hablamos de un modelo comercial. Si hablamos de modelos técnicos hablamos de A035, ¿ok? En este caso 035, 03 y A032M y F, el A03 Core. Lo está sacando, ¿ok? También está sacando la Tab A8 2021 en sus diferentes variantes, por si usted lo quiere hacer. Bien, ¿cómo funciona este proceso? Ya les voy a enseñar. Presten un poquito más de atención que voy a seguir haciendo review y les enseño después el video que ya tengo listo, pero no lo he editado, que ustedes lo van a disfrutar con anticipación, ¿ok? Sé que no es hora de estar haciendo directo, pero a veces no me queda chance a otra hora. Si no lo hago ahorita, después ya no lo hago y se me escapa. Bien, por el otro lado, si nosotros le damos a la pestaña donde está la línea Samsung, hay muchos modelos más, ¿ok? Muchos otros modelos más. Vean, está el Alcatel, el Blue, el BQ. Recuerden, todos estos son procesadores Spectrum. El BQ Móvil, Doggy, el Tecno, Tecno, el Infinix, ¿ok? El Lenovo, el ZTE, el Blackbox, Blackview, el Umigi, el Intel, el Sense, el Realme, el Wiko, el Samsung, que ya lo vimos, el Motorola, el Nokia, el TCL, el Stylus y el Spectrum en sí como procesador, ¿ok? Bien, usted selecciona uno y empieza a ver qué modelo es. Por ejemplo, nos vamos, ¿qué? Vámonos al Alcatel. Y aquí pueden ver los Alcatel que hace, ¿ok? Ahí solo buscan ustedes sus modelos y ya ven que lo eligen y listo. Si en todo caso el de ustedes no es un Alcatel, vamos a ponerle un Realme, ¿ok? Buscan qué Realme es, ¿ok? El C33, el C30, el 50A Prime y así sucesivamente. El C21Y, C21Y, C25Y, C31 y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Qué pueden hacer en esta parte cuando yo ya tengo elegido, por ejemplo, mi modelo Samsung? Ya tengo que voy a hacer el A03 normal, ¿okay? Mi versión es M. ¿Y qué voy a hacer? Puede ser una lectura de particiones, pero si la necesita para algo diferente, sí. Si no, un FRP lo va a hacer muy rápido. Se va a ir a la pestaña de Samsung. Aquí Samsung. Se va a la 03. Ojo, vea en Recovery qué modelo es el suyo. Si, porque de A03. Hay A03, A035M, G y F, ¿ok? Vamos a suponer que el de ustedes es M. Entonces vienen a la pestaña de Service, ¿ok? Y se van a donde dice Generic, ¿ok? Y aquí dice Reset FRP, ¿ok? Le da un clic ahí y esto, ojo, para el A03 va por Test Point. La mayoría va por Test Point, ¿ok? Para que lo tengan muy en cuenta. Perfecto, pero si usted no lo que no quiere es no hacer un FRP, sino ver qué otras funciones tiene en el A03, lectura de particiones, aquí vean donde dice RAD. Usted simplemente le hace un test point y le da donde dice RAD, ¿ok? Y ahí le va a salir la lectura de particiones y pues usted sabrá qué va a hacer después de la lectura de particiones. Está en el flash también, el punto pack, el que se recuerda que nosotros pasamos en otro programa. Aquí está el punto pack, ¿ok? Aquí está el archivo para pasarlo, los servicios que le explicaba. En servicios para Samsung tenemos la lectura de información, ¿ok? Esta opción muchos la van a ocupar por ahí. El reset de FRP Lock también. El Factory Reset también. Algunos le da problemas con teclas. El Formatear también. El Direct Format. El Wipe Partition. Y el Factory Reset. Pero esto es en el modo DIAC. Recordemos que esto es apagado. ¿Okay? En los Lock tenemos el Bootloader. ¿Okay? Y el rebloqueo del mismo. En Reparar tenemos por ahí Reparar. Los dispositivos que en todo caso se han sido dañados por algún proceso de flash o algo por el estilo. RPVM, ya tenemos por ahí la lectura de los RPVM y la escritura del mismo y lo borrado del mismo. Recuerden que estos son lecturas de particiones por si ustedes las tienen por ahí y hacen un respaldo, pues pueden tenerlo. En seguridad tenemos la restauración de la seguridad. Esto más o menos no lo he testeado, pero esta función es muy poco ocupada. La verdad no es tan gran cosa. Bien, vámonos al inicio de la herramienta. Tenemos la opción de MediaTek. Ustedes dirán, profe, Oleo, Chita Tula hace MTK. Samsung, sí.
Por ejemplo, A10S, SMTK. ¿Okay? Y es Samsung. Si ustedes van a la pestaña aquí, Spectrum, y le dan a Samsung y no aparece su dispositivo, es porque están en la pestaña equivocada. ¿Okay? La pestaña equivocada. Aquí, si se fijan, hay una pestaña de Samsung. Sí, pero estos Samsung que aparecen aquí, ¿okay?, son Spectrum. ¿Okay? Son basados en un procesador Spectrum. Si ustedes van directo a la pestaña Samsung, entonces ahí ya es muy diferente. Vean. Ahí aparecen ya todos los modelos. Vean, A025, A32, A037, A125, A04, A04S, A045, A04E, A11. Yo le estoy diciendo más que todo modelos comerciales, porque ahí aparecen los modelos técnicos. Fíjense, A115U, A115A, A045, A047, A215, A226B. Okay, y así sucesivamente, ahí sí aparecen todos, vean, ahí sí aparecen todos, pero si ustedes están en la pestaña de Spectrum no les va a aparecer todos, okay. Es lo que quiero explicar. Si nos vamos a la pestaña MTK, en la pestaña MTK procesadores, estoy hablando de procesadores MTK, okay, está lo que es lo mismo, la lectura, okay, en flash. Vamos a cargar recuerden que aquí en MTK se carga el scatter, okay, para archivo, así como en los Spectrum se carga el punto .pack, en MediaTek o MTK se carga el scatter, ¿ok? Para hacer el proceso de flash. Aquí podemos ver las diferentes lecturas que le podemos hacer al dispositivo, el tipo de firmware que podemos cargar, ¿ok? En servicio podemos optar por la opción de elegir un modelo por aquí, ¿ok? Vamos a suponer que elegimos un Xiaomi, ¿ok? De los Xiaomi aquí están los que soporta, vean, la Note 11. Ojo, estos dispositivos son MTK, basados en procesadores MTK. La Note 11 Pro, la Plus, la SE, la Redmi 10, la Redmi 50, K50, la 10 Pro, la Global y la S, la Note 11S, la 11 de Pro también, la Prime, la 6 y así sucesivamente, la Note 8, la Note 9. Estoy hablando de Redmi, ¿ok? Redmi 9, Redmi 9i, el Poco C3, el Redmi 9C, la Note 910, la 11, el Poco X3, el K40, ok. Y así ustedes pueden ir viendo cuál de todos les funciona. Ustedes eligen un modelo, por ejemplo esta, y ya deciden qué hacer, ok. Si ustedes se van un poquito más para atrás, aquí dice general, ok. En general, aquí pueden ver todas las funciones que puede hacer la herramienta, ok. Recuerden que esto es basado en MTK. Leo, ¿qué es MTK? Es un procesador. Y entonces, ¿cómo lo hago? Apagado. Por lo regular, estos procesos son apagados. A menos y tan solo a menos que diga, por ejemplo, aquí, que vean que diga ADB, esto sí es encendido, porque va a pedir permisos al momento de hacer la lectura. ¿Okay? Pero mientras tanto, en procesadores MTK, la mayoría de procesos a veces son apagados, la mayoría. A menos, como les digo, por ejemplo, aquí RAD Info, vean, aquí hay un RAD Info que dice por ADB, y aquí hay un RAD Info que dice modo bootroom, ¿ok? Este ADB ya sabemos que es encendido. Siempre que vean la palabra ADB, el dispositivo tiene que estar encendido con depuración USB. En el caso de la de RAD Info VRoom, cuando vean este que dice VRoom, significa que es apagado y con un tipo de conexión especial, ya sea con volumen arriba, con volumen abajo, con los dos botones, con los tres botones o con un botón de asistencia, dependiendo del modelo que estén haciendo. ¿Okay? Leo o profe, como quieran decirme, Chitatula hace liberación, sí, por medio de créditos. También hace otros procesos por medio de créditos, ¿ok? Para que usted lo tenga muy claro. Preste atención porque más adelante, si usted tiene alguna pregunta, hágamela y yo se la voy a contestar. Ahorita es totalmente review de la herramienta. Reset FRP en modo bootroom, también para los dispositivos MTK. Y por ADB también, pues usted pues, tal vez tiene por ahí la opción de habilitar el ADB de alguna manera. El dispositivo también lo hace, ¿ok? También los bypass de los My iPhone también, aquí está, vean, pero recuerden que esto está por sideload hasta Android 11, ok, o sea, ya es Android 11, le va a salir su versión 10 o 12, entonces ya toca server por ahí, ok, y las demás funciones, podemos irnos a format también, en format está la opción de, ya sabemos, los wipe y las maneras normales de hacer un proceso cuando no nos funcionan las teclas, en un lock, ok, podemos hacer bootloader. Ya sabemos que eso es para ya ingresar a otras cosas, por ejemplo, hacer root de los dispositivos Samsung, en este caso de los Redmi, por ahí, por decirles algo, por si aparece un candadito, que muchos lo han visto por ahí, solo liberamos bootloader y pasamos flash global y ya queda, ¿ok?
En Screen Lock ya más o menos podemos hacer esto, pero recuerden que esto es por medio de ADB. A veces es necesario, hay veces que solo es apagado, pero es muy poco probable a veces. La opción de reparar, ya sabemos que pues tenemos dañado nuestro dispositivo, aquí lo podemos reparar. En seguridad tenemos la opción temporal root por medio de ADB, el bypass ATOM y un backup, por si usted quiere hacerle un backup al dispositivo, en todo caso si quiere guardar algo y no, pues, no se le salte algo por ahí, que de repente pues quede sin CN o sin base band o qué sé yo, por lo menos ya tiene backup. Lo mismo de los Spectrum, está en MediaTek, las lecturas de los RPMB, las escrituras y el mismo borrado, ¿ok? En el caso de los Qualcomm, preste mucha atención, aquí en el caso de los Qualcomm, tenemos la opción siempre de Flash, ¿ok? Aquí, vean, tenemos la opción de Flash. Recuerden que los Qualcomm, por lo regular, son archivos .xml, ¿ok? Para poderlos hacer, en el caso Reprogram, para hacer el respectivo flash, tienen que cargar la carpeta reprogram o el XML y ya con eso ya tendrían que hacer el flash correcto. En service, para los Qualcomm, tenemos algunos dispositivos, por ejemplo, en el caso de, vamos a ver, Motorola por aquí. Tenemos algunos Motorola que sí hace procesos. Usted selecciona su Motorola, vamos a ver en este caso, el G52, ¿ok? Y aquí usted puede hacer su proceso, ¿ok? Aquí abajo ya no aparece otra opción, pero en este caso sí, la opción de Erase User Data. Aquí sería más o menos de cuando usted tenga la herramienta, empieza a más o menos ver qué es lo que hace la herramienta, ¿okay? Bien, la pestaña Spectrum ya la chequeamos, que fue la primera. De ahí la de Samsung, ya sabemos, en la pestaña de Samsung, simple y sencillamente es cuestión de elegir nuestro modelo, por ejemplo, A013, vamos a ponerle aquí. Y ya podemos leer información por ADB o por MTP, la lectura por EDL también, el reset FRP, ya sea por MTP, habilitando el modo de MTP, esto se llama por test mode, okay, quitando la cuenta Google, y reset FRP por ADB por si ya está activo, el direct unlock por ADB, esto consume créditos, el factory reset, la nueva seguridad, modo descarga, okay, y el modo bootroom para los MTK, okay, y el chance SC, okay, por si usted quiere hacer algún proceso por ahí, pues está disponible. La reparación del mismo, por si no tenemos problemas con la señal, aquí está. Y el flash, esto es como ODIN, prácticamente como ODIN. Si usted tiene ODIN y los puede ocupar, pues prácticamente esto es lo mismo. Está el PID, el bootloader, BLL, el AP que es el sistema, el CP que es como las aplicaciones, el CSC, el lugar donde está, y el UserDat que es el usuario. ¿Okay? En Huawei, si hace Huawei, muy buena herramienta para utilizar Huawei, tenemos la mayoría de Huawei. ¿Okay? Por lo regular, yo he testeado todos y es muy bien, ¿ok? Aquí es muy buena herramienta, nos hace muchos procesos que de verdad nos va a servir de mucho. Por si quieren liberar tus lugares también, ahí está. Y el FRP en modo fastboot de algunos dispositivos. Recuerden que la mayoría salen por test point. De Huawei, la mayoría salen por test point, ¿ok? Aquí vean, por si ustedes quieren hacer el proceso de la lectura por un grade normal y en fastboot, ¿ok? Aquí escanean los puertos en flash. Ya sabemos que ya tenemos que cargar los petables para hacer el respectivo flash. En el caso de los Xiaomi, tenemos en generic la pestaña Qualcomm. Y ahí tenemos los diferentes Xiaomi. Por ejemplo, el 9T. ¿Okay? Y aquí podemos chequear el estado. ¿Okay? Aquí tenemos la lectura de información. Remove FRP. Factory Reset. Bypass My Icon. Recuerden que esto es en Siload, pero hasta Android 11, ok, y los respectivos wipe. En las lecturas, igual lo mismo, en flash, yo sé que son muchas cosas, pero traten la manera de, cuando ustedes tengan la herramienta, hacer el proceso. En la pestaña flash, ya sabemos que es por XML, ok. Bien, en la pestaña Motorola, no hay mucho, pero algo de algo nos sirve, ok. Aquí están los Motorola, ok, vean el X22431, que es el Moto E5 Play, parece. Y así, la verdad no me los puedo todos tal cual, pero usted busque su modelo técnico, le da un clic y listo. Ahí puede ver el estatus del servidor si usted quiere hacer el proceso de lectura. ¿Okay? Ahí está, muy buena herramienta. Aquí vean las opciones de fastboot. Estas no las van a ocupar mucho, la verdad. Son opciones nada más para hacer, por ejemplo, FRP. Ustedes eligen el Huawei, digamos, tiene un dispositivo Huawei. Y le ponen genéricas y la RST FRP. Recordemos que esto en modelos viejitos Huawei a veces es en fastboot, ¿okay?
La calculadora que no la van a ocupar mucho es para calcular, pues digamos, algún dispositivo que tengan por ahí chinito. Digamos que le llega este Hisense y es L30. Usted pone, escribe por aquí su email y le da get code. Hay veces que el código lo da correcto y hay veces que hay que intentar un par de veces. ¿Okay? Bien, herramienta muy buena. ¿Okay? Muy buena. Ahora, tengo video por ahí. No sé, voy a preguntar en el chat a ver qué me dice la gente. Tengo personas conectadas ahí activas. Coméntenme, ¿quieren que les enseñe el video? ¿O no les enseñe el video del A03 normal? ¿Quieren verlo ya? Muchas personas, pues hasta allá se fueron, pero las que se han quedado, empiezan a activar el chat por ahí y comenten, no sé, FF o sí, para ver si quieren que les enseñe el video o se los dejo para mañana o pasado para que usted pueda ver cómo se hace, ¿ok? Si usted me dice que sí o FF, empieza a activar el chat y yo con gusto se lo enseño. Si no, ya sé que quieren que se los deje para otro día y así lo ven con un poquito más de paciencia. Si tienen alguna duda, pregúntenme en este mismo instante porque me voy para el chat. Ya que les expliqué, ya les hice review, ya más o menos les expliqué cómo es que va la herramienta para que tengan una idea. Ok, tengo video de A03 normal, A035M, cómo se hace con esta herramienta para que usted pueda ver el proceso. ¿Quiere verlo? Coméntenme por ahí, FF o Sí, para que les enseñe más o menos el proceso. Herramienta Cheetah Tool, muy buena, de verdad. La recomiendo, la recomiendo. Única herramienta que yo he testeado que hace procesos, por ejemplo, los Nova. No los deja con chip dañado ni nada por el estilo. Y así sucesivamente. Voy a pasar a leer el chat a partir de Manuel Félix. Empiecen a comentar ustedes, FF o sí, y le enseño el video. Okay, si no, pues lo dejo para un próximo, ya cuando lo edite y lo suba ya cortadito para que usted lo pueda ver. Saludos, profe. Dice, ¿qué herramienta recomienda para hacer FRP 035? La que estás viendo, Edwin Giovanni. La que estás viendo. Una herramienta muy buena. ¿Ok? Saludos, mi master. Dice por ahí Jorge Martín. Un saludito, Jorge. Gracias por estar conectado. Te agradezco un montón. Me acuerdo que estabas suscrito a Premium de mi canal, Jorge. No recuerdo. O no sé si. Bueno, recuérdame tú. Por ahí está la cosa. A ver si me da la cabeza. Grave, ¿cómo va? Dice por ahí, hola, de casualidad no tendrás una herramienta para liberar en S5 Play. Sigma lo hace, mi estimado, o estimada, no sé. ¿Sirve para los Honor X6 para FRP? No, mi estimado, para ese sí todavía no, para ese sí todavía no. Por ahí anda un método, pero hasta no testearlo por mis manos, pues puedo decir que no. ¿Hace FRP P30 Pro? Sí, Carlos, hace. Profe, ¿este paga? Sí, tiene un costo la herramienta, Jesús. Oliver, ¿cómo vas? Dice saludos, profe, de Bolivia. Cuéntame, Android 12, solo server, mi estimado. Andrade, solo server. Alex, ¿cómo vas? Dice, hola, amigo. ¿Qué hacer si las páginas FRP abrir ajustes no funciona? Sería ver qué modelo, porque no comentas ni qué modelo, ni binario, ni marca, ni nada. Simplemente me dices páginas y no entiendo. Sí, profe, pues se tiene ahí, Tania Iben, un saludito. Ezequiel dice por ahí, la herramienta es, sí, Ezequiel, tiene un costo, tiene un costo. Escucho tus miedos. Me encanta ese título. Sí, dice por ahí, Edwin dice F dice también, Edwin por ahí contestando F, escucho tus miedos también, dice. Fran Portal, ¿cómo vas? Dice, sí, no lo hagas a la larga. Gracias, Ezequiel. Bien. Para las personas que se quedaron y las que se fueron, pues que lo vean otro día, ¿ok? Vaya, lo voy a buscar, déjenme buscarlo aquí, déjenme buscarlo, quiero ver dónde tengo ese video, un regalo para todos los que se han quedado hasta el final, vamos a ver dónde tengo ese video. Quiero ver si es este, es que ayer pasé peleando con un dispositivo literal, con un dispositivo un Infinix que no quería salir manual y se me complicó un poco. Entonces, por ahí tuve que hacer un proceso. Quiero ver. A ver si es este. Ah, sí. 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 Aquí está. Bueno, se lo voy a enseñar. Vaya, primero antes que nada, es un regalo para ustedes, para los que se han quedado, ¿ok? Para toda la persona que se ha quedado ahí, atenta al directito, ¿ok? George Solution, ¿cómo vas? ¿Qué estabas haciendo? No te vi conectado. A035M, preste atención. FRP. Con la misma herramienta que estoy presentando, ¿ok?
Aquí la voy a abrir. Agradezco ahí por también a Ronald que pues me ha pues prácticamente ayudado siempre en las cosas que necesito. Un saludito hasta Colombia. Gracias por estar conectados. George Solution, ¿cómo vas? Ojo, A035M última seguridad. Test point. Aquí me voy a loguear con la herramienta. Preste atención. Ojo, ¿cómo lo va a hacer usted si tiene la herramienta? Ojo, FRP A035M. Okay. En sus variantes también funciona. Bien, la herramienta abre. Esto es un regalo para usted, ¿ok? El que venga entrando, preste atención, ¿ok? Preste atención. Va a ir a la pestaña Spectrum, ¿ok? A la que inicia. Si no inicia en esa, búsquela, ¿ok? Búsquela que está en la herramienta, ¿ok? Preste mucha atención. Va a ir a la pestaña Spectrum. Vea, a la par está la Qualcomm, a la par está Samsung. Y usted va a ir a la pestaña Spectrum. Esto tiene que destapar el dispositivo y buscar el test point. El test point de la 03 es bien fácil. ¿Okay? Solo búsquelo y ya está. Se va a la pestaña Samsung, ¿okay? A la marca Samsung, y busque su modelo. En mi caso, A035M. ¿Okay? A035M. Se va a la pestaña que dice Service y le da a la opción que dice Generic. ¿Okay? Quiero ver Security. No, tiene que ser Generic. Ah, aquí está. Reset FRP, okay. La herramienta le va a decir que está esperando el dispositivo y hace el test point. Okay. Aquí yo voy a, vea, yo voy a hacer el test point de la 03. Okay. Usted solo busca test point de la 03 y ya le va a salir el test point, lo que tiene que hacer. Okay. Mire lo que va a pasar. Ojo, le tiene que salir igual. Ahí está el test point, vea. Unisonic. Okay, perfecto, ya sabemos que ese procesador es bien delicado. O ese puerto de... A muchos les ha quedado en ese puerto que dice SPRD. Okay. Ahí vamos a esperar. Ojo, tienen que tener driver instalados correctamente. Vean, en mi administrador de dispositivos no sale los drivers y se queda ahí donde dice has dash, ¿ok? Es porque no hay driver correctamente instalados. Entonces hay que instalarlo. Es otro dato que quiero brindarles para que lo hagan correctamente, ¿ok? Usted instala su driver, ¿ok? Instala su driver y empieza a cancelar este proceso y lo vuelve a hacer, ¿ok? Vuelve a abrir, ¿ok? Instala su driver. Y vuelve a hacer el proceso. ¿Okay? Aquí me está pidiendo otra vez la misma herramienta. ¿Okay? Aquí vea, yo la vuelvo a abrir. Me vuelvo a loguear. Y listo. Voy a la misma pestaña Spectrum. Busco mi modelo Samsung. Perfecto. Busco el que voy a hacer. En mi caso el A035M. Ahí está. Voy a la pestaña de lo que es Service. Recuerden, si usted no sabe qué modelo es, métase en el recovery. Ahí le va a decir A035F, MG, dependiendo el que tenga. ¿Okay? Voy a la pestaña Service. ¿Okay? Voy a Generic y le doy Reset FRP. ¿Okay? Aquí, cuando salga esto, me está esperando el dispositivo en Test Point. ¿Okay? En Test Point. ¿Okay? Ahí vea. Ahora toca hacer Test Point. Usted hace el Test Point del dispositivo que esté haciendo y tiene que conectarle. Okay. Conectarle y hacer el proceso. Aquí vean, yo voy a hacer el test point. Ahí está, lo estoy haciendo y preste atención. Ahí está. Conecto. Y tiene que reconocerlo. Ahí está, lo reconoció. Vean, hoy está en hand dash. Vamos a esperar, vamos a dar unos 30 segundos a ver si pasa por ahí. Eso tiene que ser rápido, ¿ok? Tiene que ser rápido. Ahí está, vean, ahí está haciendo el proceso. Se quedó otra vez igual. Si a ustedes les pasa esto, simplemente denle stop y vuelvan a abrir la herramienta, ¿ok? Vuelvan a abrir la herramienta, que esto suele pasar, ¿ok? Suele pasar sí o sí. Aquí vean, no hay puerto todavía, ¿ok? No hay puerto a pesar de que los drivers ya los instalé. Ojo, esto suele pasar de lo que es que quede ahí en Hardish. Entonces, lo que van a hacer, pueden desconectar batería, ¿ok? Volver a conectar la batería del dispositivo que voy a cerrar, ¿ok? Y voy a desconectar batería. Déjenme desconectar batería y vuelvo a conectar la batería. O pueden hacerlo sin batería. Y yo recomiendo que cambien de puerto. ¿Okay? Cambien de cable, cambien de puerto. Que eso puede estar pasando. ¿Okay? Aquí voy a poner yo otra vez la batería. Y presta atención. ¿Okay? Tal cual lo va a hacer usted. Ojo, si le sale eso que dice hand dash. Y ahí queda. Cambie puerto, cambie cable. ¿Okay? Vea que su drive está correctamente instalado. Se lo dejo como escuela. Aquí presta atención. Aquí yo lo voy a encender.
por cuestiones de que ya sabemos que a veces que el dispositivo nos quedamos así como que, ay, no, puede que ya no encienda. Bueno, el dispositivo enciende. Desconecto batería, okay, la vuelvo a conectar. Este proceso es con batería conectada. Okay, aquí cancelo el proceso. Y cancelo. Okay, se va a cerrar la herramienta y volvemos a abrir. Okay, volvemos a abrir la herramienta y presta atención. Ya es mi tercera vez que yo lo intento así. Okay, yo lo intento de la misma manera. Instalé driver, okay, cambié puerto. Okay, desconecté el dispositivo y voy a cambiar puerto. Okay, y voy a abrir la herramienta. Okay, tercera vez. Ojo, si a ustedes les sale la primera vez, perfecto. Pero si no les sale la primera vez y se queda trabado ahí, cierren la herramienta y vuelvan a abrir. Okay, vuelvan a abrir y listo. Ahora, presta atención. Aquí va a volver a abrir la herramienta. Van a hacer los mismos pasos otra vez. Vamos a ir a Spectrum, nos vamos a ir a Samsung. Ponemos nuestro modelo, a 0.35M en mi caso. Nos vamos a Service, General y Reset FRP. Perfecto. Otra vez, Test Point. Okay, cambiamos puerto, Test Point. Okay. Si lo reconoce, tiene que agarrar de una. Ahí, Test Point. Listo, ahí está, vean. Ya pasó de Hashing, de Hashtag. Y listo, ahí está, vean. Ahora denle paciencia. Ahí está enviando el archivo. Ahí está la autorización. Cargando el archivo. Perfecto. Ahí está pasando. Vamos a esperar. Ahí está cargando el otro archivo. Listo. Le entiendo la información. Y perfecto. Vean. FRP. Lock. Ok. Reiniciando dispositivo. Esto es con batería conectada. Vean. Aquí les enseño. Le voy a dar pausa. Bueno, le voy a retroceder aquí. A ver, pausa para que vean la seguridad. Aquí. Vean, aquí la seguridad 23 del 3 del 1. Android 13 A035M A03. Ok. De ahí vean el número de compilación, binario 2. Ok. Bien, perfecto. Le voy a dar play y les enseño la seguridad que tiene el dispositivo para que ustedes puedan ver que la seguridad que tiene es bastante alta. Okay, por si andan mucho por ahí preguntando, Leo, ¿tú sabes con cuál sale o cómo sale el A03? Y ustedes ya lo vieron aquí en mi canal, díganle, Cheetatool, Test Point, y ya con eso solucionan, pues. Ahora, si tienen Pandora, Pandora también lo hace, ok, Pandora también lo hace para el proceso. Ahí vean, ahí sí está haciendo el inicio. Si ya sale con, si ustedes lo inician o la herramienta automáticamente lo reinicia, esto con batería conectada, les repito, batería conectada, y lo reinicia y aparece la accesibilidad abajo. Eso quiere decir de que ya está. Ya estuvo. Ya encendió. Ya simplemente es cuestión nada más de configurar y llegar al menú. Vamos a ver. Espera aquí unos cuantos segundillos. Y vean. Excelente. Ahí está. Accesibilidad abajo. Eso quiere decir de que la cuenta ya no tiene. Ok. Ya no tiene cuenta. Aquí ya voy a iniciarlo yo. Aquí ya lo había intentado yo. Como les digo, ya lo había intentado manualmente. Y pues no. Manualmente con esa seguridad, con esta seguridad no sale, ¿okay? No sale porque no sale con esa seguridad. Yo lo intenté manual con este dispositivo, metiéndole cuenta, haciendo paso, haciendo otro y no. Y recuerden que este dispositivo no lo podemos flashear porque ya sabemos que nos va a quedar ahí en versión recuerdo. Entonces yo no recomiendo que lo flasheen. Aquí vean, yo voy a desactivar el Wi-Fi, lo voy a omitir. Bueno, vamos a activar de todos modos para enseñar que sí, la cuenta ya no la tiene. ¿Okay? Voy a darle siguiente. Y preste atención, proceso funcional con la herramienta también lo está haciendo Pandora, ¿okay? También lo está haciendo, solo que en Pandora hay que borrar los archivos donde viene el FRP, que es en el persistent, y ya con eso tendría proceso. ¿Okay? Voy a ver si hago un video para que usted pueda hacerlo también, si usted tiene Pandora lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Solo que no es nada complicado, no es cosa del otro mundo, pero si usted no lo puede hacer y quiere aprender, pues va a aprender. Aquí vean el dispositivo iniciando. ¿Okay? Aquí... yo este video no lo he editado todavía, pero se lo estoy dando a ustedes en versión regalo para todos los que siempre se quedan al final de el directo. Hay muchas personas que pues se van y pues este video lo van a ver pasado o mañana o no sé cuándo me quede chance de subirlo, ¿okay? Aquí vean saltar de todos modos, ya no me pide cuenta ni nada. Voy a destildar todo esto para que avance mucho más rápido. Y listo, les voy a enseñar la seguridad para que ustedes pues ya puedan comentar y decir ya con cuál herramienta está saliendo este dispositivo sin riesgo de nada. Ya lo testeé yo, ya está testeado totalmente por mis manos el dispositivo. Ya lo pueden hacer sin ningún riesgo, sin miedo, sin nada. Me de vez en cuando tengan la herramienta, ¿ok? Dos herramientas lo están sacando por el momento. Pandora y Cheetah.
dos herramientas que lo están haciendo muy bien. ¿Okay? Ahí está arrancando el dispositivo. Ahí presta atención, ya está inicializando. Aquí lo voy a recordar más tarde. Y listo, ahí arrancado el dispositivo sin problema. Ahora, preste atención a lo que va a ver. ¿Okay? Preste atención, que es de vital importancia que usted vea esto. Ahí está, vamos a ir a ajustes. Acerca del teléfono, información de software. Y aquí vea, 5.0, Android 13 y parche de seguridad 1 de marzo del 2023. Okay. Último parche de seguridad, binario 2, A035M y listo, funcional. Okay. Para todo el que sea que se quedó, aprenda o vea hasta el final del directo, va a aprender. Okay. Por lo menos hacer el proceso con este dispositivo que se complica un montón. Okay. Ahí está, súper funcional la herramienta, nada complicada. Es una cosa que usted puede optar por ahí por hacer. Me ve cuando tenga la herramienta, ok. Bien, me voy, voy a empezar a leer a la gente antes de irme. ¿Cómo vamos, Master? Dice por ahí, Master, a mí me llegó un Infinix NMRC con reseteo activo y tocó NSK SPD. Sí, bueno, a mí me tocó un MTK ayer, antier me tocó un MTK y pues algo complicado. Atareado, Master, ahorita con cuenta mía, dice por ahí. Saludos, George Solution, gracias por estar viendo desde tu trabajo. ¿Con cuál puedo empezar? Dice, ¿un Lock Tool o Chita? Híjole. Está bien difícil la decisión, Axel. Podrías optar por, cuando puedas, Chita. Y si gustas, un Lock Tool, muy buena. Solo que las dos hacen casi en el mismo proceso. Casi que el mismo proceso. Si tú me preguntas entre las dos son muy buenas. De verdad, no puedo poner una sobre la otra, ni otra sobre la otra, porque las dos son muy buenas y hacen casi que el mismo proceso. Ahí ya queda más que toda decisión personal. ¿Cuál elección te parece mejor? Y ya optar. Pero si tú me preguntas de mi perspectiva, empezaría con un Lock Tool y después Chita Tool, ¿ok? Ahora, si te gusta más por la interfaz, los últimos modelos, Chita Tool está sacando últimos modelos. De verdad, los Nova los está haciendo Chita Tool. Un Lock Tool no lo está haciendo todavía. Con actualizaciones, sí. Porque la primera en sacar los Nova fue esta herramienta. Muy buena, después actualizó un Lock Tool y otras herramientas. Pero ya lo estaba haciendo Chita Tool antes, ¿ok? Hola amigo, Harris dice de Nokia, sin TP, dice, y sin opciones de recovery, ¿lo hará? No, ese es solo server, Ismael. Marcos, ¿cómo vas? Dice, excelente amigo, saludos desde Perú, gracias Marcos por estar pendiente. Esa herramienta, tiene costo. Bien, lo dejo hasta aquí, cuídense un montonazo, gracias por estar conectados, siempre se lo agradezco un montón por estar al pendiente, siempre activos ahí. Hay un montón de personas que luego ven el directo y ya empiezan a analizar el video, y si no tiene herramienta es muy buena. Aquí era la que es muy buena, de verdad, recomendada al 100. Espero les sirva, cualquier duda siempre hacer reservas acá en el comentario. Nos vemos en la próxima. Hay veces que hablo muy rápido, yo lo entiendo, pero no tengo mucho tiempo, de verdad, hay muchas cosas por hacer, mucho contenido que generarles a ustedes. Trato de una manera de que todos los días tengan un video diferente para que usted pueda aprender poco a poco y así pues sea un buen técnico. No se les olvide de dónde Dios los ha sacado para que no tropiecen más adelante. Cuídense un montonazo, si esto les gusta, capacítense. Si en todo caso quiere ser un profesional, pues no abandone sus estudios, venda café, pan dulce, pan francés, tortas, tacos, lo que sea. Con tal de ser un ingeniero, un doctor, un médico, una enfermera, qué sé yo, lo que a usted le encante estudiar, ¿ok? Puede tener profesionales dentro de esto, del un bloque también que sé que le guste. Y cualquier duda, estoy a la orden. Nos vemos en la próxima. Cualquier duda, escriba en la caja de comentarios si usted tiene la herramienta, qué le parece, qué tal va. Y así poco a poco vamos aprendiendo. Espero tenerles contenido a diario. Nos vemos en la próxima. Por favor, hagan el bien sin mirar a quién. ¿Okay? Hagan el bien. Siempre todo es bueno. Hay días que parecen grises, pero simplemente de tomarlo a bien. Que todo está por cumplirse. Muy agradecido con Dios por el canal, por todas las cosas. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Cualquier duda, hacerla saber en la caja de comentarios.